Bueno, y se está casando Nicole Neumann, ya está casada hace un ratito, pero está transcurriendo la fiesta, nos tocó una semana de todos los casamientos. Bueno, es la fecha que en diciembre todos invocan casamiento y Nicole está embarazada. Felicitaciones para Nicole Neumann. Me encanta. Teníamos la noticia de hace mucho tiempo, no es los embarazos que comentamos, ni el de Fernanda, ni el que tengo yo para contar más adelante. El primero que vino con la info fue Pepe a decirnos está embarazada, era de muy pocas semanas cuando era muy, sí, lo que pasó que a nosotros nos llega la noticia porque ella habló con un grupo muy, muy chico en su momento. Siempre hay uno que en te caga. Su civil, sí. Y obviamente nos llegó por dos lados. No sabían ni los padres, ni las hijas, nadie. Yo lo hablé con Janina. A mí primero me mintió, me dijo que no, y después me blanqueó. Y respetamos los tiempos. Claro, sí, sí, no, obvio, esperamos que ella lo dijera, porque lo que quería era contarlo hoy en la ceremonia. Yo ayer un poco adelanté lo que me habías contado, Janina, porque hace unos días Janina habló con Nicole. Nicole estaba hecho una furia porque era la sorpresa de su boda y además no tienen por qué. Tienen por qué revelarlo. Adelantarse. No. ¿Qué no te dijo Nicole? Bueno, Nicole dice que es mentira que hizo, que fue a Pascualini, que ni siquiera es su médico, que no hizo ningún tratamiento para quedar embarazada. Ah, mira, eso lo repitieron todos. Por eso, ella quiere saber cómo se enteró Ufal y Méndez, le hubiera gustado que le pregunten y ponerle que ella te diga que no, como me dijo a mí al principio, lo tenés que respetar. Y cuando te dice que sí, guardá el secreto, primero que tiene tres hijas. Los padres. Ella quería hoy darle la sorpresa a todo el mundo y cerrar este día hermoso que tanto soñó contando el embarazo. Está de 12 semanas, las cumple este lunes. Quedó normalmente, naturalmente. Hace un año que está buscando un bebé. Él es un chico que no porque tiene porque hace rato que se dice que estaba haciendo tratamiento, eso era mentira. No hizo ningún tratamiento. Me dijo, ni siquiera nunca fui al consultorio del doctor Pascualini. No, hoy no es dijo mi médico. Que era el médico de Pampita, su obstetra. El mismo que no es Pascualini. No, no, por eso. Bueno, me contó que se lo tuvo que empezar después a blanquear a las chicas porque se empezó a sentir mal, tuvo náuseas, tuvo que hacer reposo absoluto la semana pasada. Además, la gente también empezó a desconfiar porque en el civil ella no tomó alcohol, en su despedida de soltera tampoco. Sus amigas, cuando le preguntaban, también les mentía y llegó un momento que tuvo que dejar de mentir. Me dijo, por favor, contalo el viernes después de que yo lo haya anunciado a las 6 de la tarde. Igual ella lo anunció hoy en el casamiento, porque había mucha gente que por ahí o ve la tele o no, pero no tenían la confirmación. Están re contentos. Dice que las chicas se lo tomaron bárbaros, que los padres de él también, que es todo hermoso, nada más que le arruinó un poco. Sí, la gracia. Porque es un embarazo y aparte recién las 12 semanas se cumplen este lunes. Es todo como... El primero fue Gustavo Méndez, colega de Canal 9. Le hubiera gustado que le pregunten y ella decirle, no, mirá, flaco, respeta. Guardame el... Lógico, aparte, yo creo que si la embarazada le dice a cualquier periodista, che, guardame, sí, porque lo voy a decir el día de mi casamiento, se van a callar. Tiene motivos para... Igual la primera vez que yo le pregunté me lo negó a muerte y después sola vino... Y te escribió y te contó. Es que en general también los tres meses tienen que ver con la salubridad del embarazo, totalmente, ¿no? Por eso se espera. Tiene que ver con que en ese momento se puede ya pensar en adelante, ¿no? Ahora vamos a mostrar algunas imágenes exclusivas de la boda, pero tenemos a Santi Esposato en el móvil, esta semana móvil del casamiento. Santi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y acá estamos en el medio de la mismísima nada. Tuvimos que hacer más o menos 100 kilómetros, 80 para un lado, 20 para el otro. Nos perdimos. No conozco a periodista que no se haya perdido para llegar a este lugar. Pero recién nos contaban algunas cositas del casamiento mientras disfrutábamos, que hay que decir que es un lindo gesto de la pareja. Hicieron una carpa para los periodistas. Ah, muy bien. Para tener así algún tentempié. Y cada caja de estas que ustedes ven acá abajo tenía una vianda, que se las voy a mostrar muy rápido. Vos sacabas esta bolsa y acá tenías, por ejemplo, una banana. Bien, saludable la vianda. Así, sí. Bueno, esta no tanto, está bien, con un quesito cheddar. Qué rico. Bueno. Sí, acá, bueno, hicimos una jarra loca porque había que pasar el momento. Pero llevaron fernet. Y también unos sanguchitos de miga, así que... Qué bien. Sí, bien. No importa, vos... ¿Qué sos? Periodista, haces muchas preguntas, no te preocupes. Sí, por para eso. Eso estamos, tenemos que rellenar. Bueno, el fernet siempre tiene que estar con uno. Va. Son esas cosas que. Va en un auto. Uno lleva, viste, en la mochila. Y después, un lindo gesto. Ustedes están acostumbrados a los baños químicos, esos cuartitos individuales de plástico. Bueno, acá es como una carretilla de campo con un generador que si vos tenés ganas de hacer algo. Va. Te vas directamente ahí. Se escucha un grillito. Una carretilla. Sí, el tema de Santi, déjame agregarte. Eso sí, se escuchan muchos grillos. Esos baños se alquilan para grandes eventos. Esta estancia, digamos, les costó mucho convencer al dueño porque es la primera vez en la vida que la alquilan para algo así. Ah, mira.
No es que es una estancia de casamientos, claro, una estancia de un señor. ¿Cómo la conocieron? Es privada. ¿Cómo sabían que...? No, Manu, por la familia de Manu llegan, claro, están con este lugar y obviamente muy empiezan... Empiezan a convencer al dueño, por favor, alquilárnosla, porque obviamente es una estancia de 500 hectáreas, es gigante, pero no está preparada para nada de casamientos, por ende, todo fue con proveedores de afuera, lo cual, obviamente, dificulta el armado y todo, porque no es que está, digamos, no tiene está todo... preparada para... No tiene la infraestructura que tendría otra que... No, tuvieron que armar exactamente. Pista, el lugar llama Monte Chico, es ahí en Exaltación, sí, de la Cruz. Todo el mundo pensaba que era en el DOC, pero no, es acá. No, no, no. Así no, que... ¿Santis? Sí. Todavía queda un poquito de sol. Les agrego, sí, que la fiesta es más o menos... Un poquito, recién los novios estuvieron haciendo fotos hasta el último rayo de sol y la fiesta es, para que se den una idea, tipo brújula, 1.200 metros para allá y justo acá de vecino enfrente tienen el campo del empresario Cristóbal López. Mirá. Así que aluda. Es un detalle de la zona. Después, bueno, y también hay gente de seguridad en las vallas. Javier, que empezó el año con Fernanda Sosa en Ezeiza, cuidándola cuando bajaba el avión, hoy termina custodiando, claro, el casamiento de Nicole Leumann. Y te tiro un detalle, que es cómo anunciaron ellos el embarazo en la ceremonia. Cuando terminó de hablar el cura, sí, les dice a los presentes, bueno, hoy todos ustedes estuvieron armando el pesebre, bueno, ellos también. Oh, y ahí hubo una sonrisa cómplice de la pareja. Mirá, qué romántico, y él le tocó la panza a ella. Sí, anunciaron el embarazo. Che, Santi, ¿salieron los novios o dieron notas en algún momento o por ahora no? No, hasta ahora no salieron los novios. Estamos viendo, nos dicen que podría ser, porque en un principio Nicole no quería hablar, pero nos comentaban que está de muy buen humor. Sí. Ah, qué bueno. Entonces nos dejó la puerta abierta para ver si en algún momento podían acercarse hasta acá para, bueno, que los fotógrafos hagan una foto de los vestidos y nosotros tener los primeros comentarios del flamante matrimonio. Yo he volido, Santi, con el tema de las fotos, porque sé que a un mozo le pidieron, por favor, que se retire, porque había, o sea... ¿Sacó fotos del mozo? Y sacó una foto y le pidieron que se retiren. Y entiendo que a los invitados, en base... Obviamente vos pasabas tu nombre y te ponían un sticker que no lo podías sacar. O sea, podías estar eso con tu teléfono. Total, pero ¿el sticker para qué? ¿Para el que podía usar el teléfono? No, te ponen el sticker en la cámara. En la cámara para que puedas usar y para quedarse tranquilo. Que ¿sabes cómo te saco el sticker en tres minutos? Te lo me parece que optaron directamente por sacarles el teléfono. Porque yo mandé un par de mensajes y quedaron en un tilde. Ah, quisiste chorear imágenes. ¿Tenemos algunas imágenes, Pepe? Por ejemplo, a mí alguna imagen me ha llegado por teléfono, así que no todos... Algunos alguna habrá llevado un teléfono amuleto. Se las mandó por WhatsApp de la recepción. Ah, sí, sí, ahí estamos viendo un poco. Digamos que no a todos se lo sacaron, pero bueno, claro, alguna foto se puede sacar del lugar, ¿viste? Fotos. Me imagino que no. Así vamos viendo mientras charlamos con Santi, que está ahí, ahora nos va a contar los invitados, pero estas son ya imágenes del casamiento por dentro, ¿no? Algunos invitados pudieron. De la siempre de hay algún familiar, claro. Son de día todavía. Acá la recepción. De noche se dificulta más, pero bueno. Tan lindo. Después, bueno, organizó todo. Seguramente la quieren mostrar ellos también. Y tienen todo su derecho a mostrarla en sus redes, sí, o en alguna revista, totalmente, o donde quieran, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que no lo dejen a la gente entrar con el teléfono. Y, bueno. Igual es un... Nicole Neumann. Todas la primera que lo hizo fue Wanda, ¿no? En el de Mendoza. Wanda. Yo Wanda fue la primera. Con Janina fuimos al de Wanda, con Caro Molinari, con Pilar Smith. Y después fuimos... Metiste uno de Sotoboche. Por eso tenía los locos. Estaban como en la cochera, o sea, lejos del, claro, en el Palacio San Susi, que tenías un largo tramo. Fuimos. Con la excusa de no sé qué, fuimos y entramos con los teléfonos. Sí, claro, que después... No. Igual, pará, no le sacamos ni foto a Wanda, ni... Nos sacamos foto con Wanda y con Icardi y la subimos al otro día cuando ellos publicaron. Igual es... Yo me metí en los cuartos de ellos dos y le filmé toda la ropa, todas las cosas. Pero lo pasamos al otro día. Con Paula Chávez empezamos como... A buscar. Paula podía, como tenía bebé... Recién había nacido uno de los nenes. Tenía más... Mirá Paula, qué chismosa. Sí, entonces ella estaba en este el show y el otro día hicimos todo el... Claro, el todo jueguito. El tema. Sí. Sí, pero tampoco nadie nos vino a sacar el teléfono, o sea... Es que para nosotros... Sacamos fotos y las subimos después. Hubo una época en que se vendían esas fotos. Yo, no, hoy nadie paga nada. Las revistas ponían dinero. Hoy nadie paga nada. Hoy la publica uno en las redes y la usan todos. Este es el que... De hecho, en el de Mendoza empezó a pasar eso al principio y después ya mucha gente, muchos amigos de ellos empezaron a subir y bueno, ya a las horas... No podés manejar eso. Yo no entiendo cómo en el casamiento anterior ese señor que había aparecido antes en la foto, que es el que le manda un... las cosas. La fuente de Ufal. Sí, y lo vuelven a invitar. Bueno, si es un amigo, pariente. Si es un amigo que lo vas a... ¿Quién es la que estás revelando, la fuente de Ufal? Esa es la fuente. Laura lo contó, ¿eh? Ah,